Okay, you guys, in this video, I'm gonna show you how to make this box and the top of the box. They look like that. This is the top. This is the box. So, you can have your handles in or out. I prefer it in because you can put like a stapler right here and you have your boxes really, really secure. All right, so let's make the box. We have this part over here is a big cut already. So we have this part over here is a big cut. And then we have this part over here is a big cut too. So we're gonna cut this part over here. Like this. Turn it. And then we cut this part over here too. Yes, up to here. We turn this around. Actually, it's this side. You turn this around and you have the top right here. What we're going to do, we're going to cut it right here. So, we cut it as good as we can by pressing right here, like this. You can do it with a nail, actually, and it come out like that. So, we're going to make the top first. We fold it this way. Put these little pieces this way and we fold this part and tap like that over those little pieces and then we fold it in and we put these two little parts inside. We fold this one the same, take this part, put it right there. We take this other part and we put it right there, like that. So we fold it all the way up. And then one more time down. These two parts get into these little holes right here. So they're gonna be in there like this. And there you have, we just make the top. So we put the top to the side. Now we're going to make the backs. We open the backs like this. And then we're going to put this part with the letter A inside, like this. And then we fold this part, B in, A in. Well, it's BB anyway. But let's say it's one and two. Two pieces, like that. So we fold in A, the letter A right here. We fold it in inside the box. And then the letter B to this little part, this letter B in and letter B in, and then we go into fold it this way, like that, right? So right here, we press it as well as we can inside, like this. And after that, we fold it, we flip it. And now we're gonna put this part up. Like this. Put this other part like this. And then now we put this little piece inside like this. Like that. And then we put it down. After that, all you need to do is press right here into the handles. There is a picture right here. It told you how to do it. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you understand better the images, go ahead and follow that. If not, you can go ahead and do it just the way I show you. All right. Well, thank you very much for watching my videos. And would you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channels? I really appreciate that so much. Se mira ahí así. Les voy a mostrar cómo hacer también su tapadera.
se puede decir que les voy a mostrar cómo unirla. Entonces vamos a ver, pongo esta hacia un lado. Si entienden mejor cómo están las direcciones así en estas fotos que están aquí, entonces síganla. Esta dirección, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Entonces vamos a ver cómo es que yo les muestro cómo hacerla, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a cortar primero la tapadera, que es esta de aquí. Cortamos en esta forma. Aquí tiene un poquito ya cortado, solamente apachurramos ahí un poquitico y ya se va a despegar la tapadera. Les recomiendo que pasen ahí un cuchillo. Lo que pasa es que yo no tengo aquí uno ahorita y bueno, por eso no les he mostrado, pero bueno. Entonces aquí vamos a doblar hacia adentro y luego estos pedacitos de aquí los despegamos y los ponemos así. Luego de aquí vamos a doblar esta otra parte de acá hacia arriba. Agarramos estas partes de aquí en esta forma. Luego doblamos. Estas partes de aquí van a ir metidas aquí en este huequito que está aquí. Entonces van a ir ahí así. Hacemos lo mismo con el otro lado. Ahí así. Obviamente la mayoría de ustedes ya saben cómo hacerlo. Yo no sabía, tuve que aprenderlo yo solita. Y bueno, ahí me hice bolas, pero gracias a Dios no tuve que deshacerme de ninguna caja. Pude lograrlo así solita. Y bueno, miren, así es como queda la tapadera. Ahora, la caja tiene que despegarse un poquitico de esta parte de aquí, siguiendo los pasos, es decir, esta flechita les indica que deben de cortar aquí un poquitico, ahí así. Le dan la vuelta a la caja. Aquí está otra flechita. Despegan ahí un poquitico, ahí así. Entonces ahora vamos a doblar la caja hacia acá. Es decir, la abrimos en este caso, o desdoblamos, más bien dicho, porque la vamos a volver a doblar. Metemos el cuadrito que tiene la letra A hacia adentro y después doblamos una parte así y luego la otra ahí así. Entonces ahora vamos a meter este cuadrito ahí así, un poquitico hacia adentro en esta forma. Entonces ahora en esta otra parte de acá un poquitico le damos la vuelta en esta forma. Levantamos esta parte, levantamos la letra A que tiene aquí un cortecito y luego ponemos esta parte de aquí de la letra B hacia arriba, la otra parte de la letra B también hacia arriba. Esta es una B, esta es otra B. Ahí les indica con las letras qué es lo que deben de hacer seguramente. Pero bueno, yo así lo entiendo. Y entonces ahí ya bajamos esta parte de aquí y ahí ya les ha quedado su caja. Lo único que tienen que hacer es apachurrar esta parte de aquí, ahí así. Y ahí así ya tienen su agarradera en esta forma. Yo les recomiendo que le pongan aquí cinta adhesiva para que su agarradera, se puede decir, les quede bien pegadita y así. Y si no, pues aunque sea una grapita aquí. Yo ahorita no tengo grapitas ni cinta adhesiva a la mano, pero yo les recomiendo que le pongan cinta adhesiva aquí para que les quede bien segura su caja y no se les vaya a bajar la tapaderita esta. Yo les recomiendo que metan las agarraderitas hacia adentro para que así agarren esta parte de aquí. Esta parte de aquí que se puede bajar y no queremos eso. Entonces pongan aquí cinta adhesiva aquí. Y ya después ponen la tapadera en esta forma. Y ahí ya les ha quedado una caja
perfectamente moldeada. Y bueno, así es como yo hago las cajas, ¿verdad? Estas ya vienen cortadas y moldeadas. Lo único que tienes que hacer es desdoblarlas y acomodarlas para que quede la caja, vamos a decir que formada, ¿verdad? Entonces, se mira ahí así, en la parte de abajo. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.